Buenos días, Buñol. Aquí estamos una mañana más con todos vosotros. 9 y 9 de esta mañana de martes 18 de octubre. Aquí estamos acompañándoos y de la mejor manera posible. Ya sabéis que siempre os acercamos toda la información mientras seguro que os tomáis un café con leche aquí con nosotros. Para ello también, si queréis, podéis participar 96250-4508 o también a través del WhatsApp o del mail o también, como no, del Facebook o del iVoox. También cuando subamos el programa podéis hacer cualquier comentario. Dicho esto, bueno, pues como siempre, a mi derecha, Cristóbal Aro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Pilar, muy buenos días. Bien, gracias y esperemos que toda nuestra audiencia también claro se encuentre bien. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y vamos a hacer un repaso a la actualidad desde todos los puntos de vista. Por supuesto. A los controles tenemos a Rodrigo Puché y aquí, como siempre, una servidora, Pilar Criado, a los micrófonos. Así que, bueno, pues adéntranos en la actualidad digital nacional e internacional. Cuéntanos. Vamos allá. Ya sabéis que los directores de los diarios eligen las noticias de las portadas y nosotros aquí en Radio Buñol, por lo menos yo, elijo las de los diarios digitales para que podamos comparar luego con las portadas en papel impreso. Hoy nos hablan de los drones. Los drones no de los americanos que han estado tirando en Afganistán, en Siria, en todas partes, sino en Ucrania. Ahora toca hablar de drones, pero de los malos. Antes eran buenos. Bueno, en las portadas de los diarios, en los diarios digitales hemos seleccionado las siguientes. Lleva dos o tres días el diario.es con reportajes sobre las cesáreas en los hospitales en España. No sé lo que pasa. No sé si es que estaremos en el día de la cesárea o no sé qué. Pero en resumidas cuentas hablan de epidemia de innecesarias, comentando que depende de determinados hospitales, si son privados o si son públicos. Determinadas provincias son más proclives a hacer cesáreas y parece ser que no está todo muy claro eso de ir haciendo cesárea como si fuera, no sé, una limpieza de dientes, ¿no? Pero, en fin, hay un reportaje chulo sobre el respecto y podéis leerlo si os interesa el tema. Y luego, ya sabéis que hay un montón de jueces corruptos, también políticos y de todo, bueno, un montón, unos cuantos. Y hay uno de ellos, Salvador Alba, que conspiró para eliminar a una diputada de Podemos. Mintió descaradamente, o sea, sencillamente quería impedir, como están haciendo algunos otros. Bueno, pues el exjuez corrupto Salvador Alba está condenado, está esperando que lo metan en la cárcel desde hace no sé cuántos meses, pero se sigue yendo de rositas. El ex juez corrupto Salvador Alba esquiva de nuevo la cárcel. En fin, justicia española. Más cosas. Mira, más cosas de tribunales. Esta noticia es curiosa también. El tribunal permite a Neymar ausentarse de su juicio porque su partido de ayer terminó muy tarde. Igual que cualquiera de nosotros con Hacienda o con la justicia. Bueno, vamos al diario público. Mira, el obispo de Orense despide a dos trabajadoras de una residencia católica que protestaron por las condiciones del centro. Fue allí una inspección, dijo que tenían razón, pero el obispo las ha despedido para que no sigan protestando. Hay que dar ejemplo en la Iglesia Católica. El diario público nos cuentan un pueblecito de extremeño de 200 habitantes que le quieren construir el mayor vertedero tóxico de España, Salvatierra. Están intentando evitarlo, pero ya veremos que aquí el negocio de inundar de porquería la España deshabitada es el negocio de algunos, ¿verdad que sí? Y si no, que nos lo pregunten a todos los del interior de España. Bueno, y luego, mira, hablando de indignación. En el diario público nos cuentan indignación por un puesto de la Fundación Franco en Madrid. Es lo mismo que si en Berlín hicieran un puestecito para Hitler. Pues lo mismo. Pero aquí estamos en España. Y para que podamos comparar, Portugal plantea la semana laboral de 4 días en el sector público. Como veis, hay algunos países que sí que hacen alguna cosa. ¿La plantea? ¿La ha impuesto al final? No, la plantea, está estudiándola. Nos vamos a otro diario, El Salto, con el que terminamos la última, y le hacen una entrevista a un filósofo americano, Noam Chomsky, al que me parece admirable. Es un personaje extraordinario, muy, muy sensato, muy honesto, muy buena gente. Y le hacen una entrevista y dice lo siguiente a propósito de esta guerra en la que nos están metiendo los políticos locos, suicidas de aquí, de este mundo. Dice, esta confrontación, esta que estamos montando así como cada día, es una condena a muerte para la humanidad. Nadie saldrá ganador. Yo creo que cualquiera persona que tenga dos dedos de frente sabe perfectamente que estar alimentando la guerra, esta concretamente, no te lleva a ninguna parte.
así, al desastre absoluto, al suicidio para la humanidad. Pero, en fin, escuchamos a este hombre en el diario El Salto y así iremos tomando nota de que esto que dice Josep Borrell es de estar como un cencerro. Bueno, pues vamos entonces al apartado del papel impreso y empezamos con las portadas generalistas. En El País nos dicen: Putin lanza una oleada de drones bomba iraníes para sembrar el pánico en Ucrania. Rusia dirige contra Kiev y otras ciudades de los Shahed-136. Los ataques de Moscú han dañado el 40% de la red energética del país. Y la imagen de esos drones ampliada y luego también de cómo quedó parte de esa zona residencial que fue bombardeada. También abajo, el ministro británico de Economía desmonta el plan de Liz Truss. Una huelga trata hoy de paralizar Francia por la subida salarial. En la parte derecha, el Banco de España teme que el alza de la recaudación sea efímera. Y Sánchez y Feijóo se miden en el Senado al filo del acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. Un profesor grabó a alumnas desnudas durante 10 años, nos dicen. Y también en la parte superior, Benzema y Putellas ganan el Balón de Oro en pequeñito, aunque aparece en todos los periódicos, aquí aparece en pequeñito. Cuéntanos ABC. ABC va por libre. Nos cuenta que los letrados del Congreso tampoco avalan el asalto a Radio Televisión Española. Y la imagen es para los tres presidentes socialistas, Felipe González, Pedro Sánchez y Zapatero. Y nos cuentan: Sánchez presenta a González como su precuela. Bueno, pues adelante con ello. Vamos a ver qué nos cuenta El Mundo. La imagen en grande es para Benzema, clamando al cielo, por lo que se ve, o agradeciendo, ¿no?, este reconocimiento. Dice: Benzema toca el cielo del Balón de Oro. Karim Benzema y Alexia Putellas lograron ayer el Balón de Oro, mientras el madridista le gana tras una década en la sombra. La futbolista se convierte en la primera mujer en lograr dos veces este premio. En la parte izquierda, la ley trans traerá dolor y muchos se arrepentirán. Psiquiatras y endocrinos alertan, dice. Hay una avalancha de adolescentes que creen que son trans y la mayoría no lo son, dice. La ley vulnera los derechos humanos de los menores y usurpa la patria potestad. ¿Y qué hacemos con alguien a quien se ha seccionado el pene y quiere recuperarlo? La verdad es que es complicado, sí que es cierto que es complicado, tal y como se ha planteado. Feijóo avisa a Sánchez, dice, no habrá pacto si hace del Tribunal Constitucional un aliado de Esquerra Republicana de Cataluña. Y abajo, Putin lanza un ataque con drones iraníes para aterrorizar Kiev. Ucrania ultima su versión de este letal avión no tripulado mientras llegan las baterías antiaéreas enviadas por España para proteger a los civiles. Y la imagen es para ese dron iraní sobrevolando Kiev, en pequeñito abajo. Los mejores drones son los americanos y israelitas. Vamos a la vanguardia. En la vanguardia nos cuentan también la imagen de este bombardeo con drones en Kiev, tormenta de drones sobre Kiev. En los digitales dice que son dos. Luego, el interior destituye al séptimo jefe de los Mossos en 5 años. Menudo panorama también allí. Una brecha de la ley de solo sí es sí permite a un violador pedir rebaja de condena. Pues es lo que le falta a los jueces, a algunos, para ir haciendo favores. Una imagen pequeñita de Nadia Calviño. Sánchez dará 30 millones a Marruecos para vigilar la frontera. Vale, hay que hacer el trabajo sucio de los demás y hay que esconder debajo de la alfombra la basura. Y la imagen para Benzema y para Putellas, baño de oro, ya lo veremos en baño de oro en todas las portadas deportivas. Barcelona compartirá con Madrid la Bienal de la Ciencia y atentos a esta noticia porque también nos da una idea de hasta dónde estamos degradando la especie humana. Grecia acusa a Turquía de abandonar desnudos a 92 migrantes. En los diarios digitales aparecen las imágenes de la marinera. Finalizamos pues con La Razón y arriba sí que en la misma el mismo tamaño de imagen, en la parte izquierda Benzema y en la parte derecha Putellas, y dice: el Balón de Oro corona en París a Benzema y a Alexia. Abajo y en grande esa visita, ¿no?, que está teniendo lugar entre los reyes de España y allí en Alemania, y nos dice: el rey aboga por la unidad de Europa frente a la guerra. Y es la imagen de cuando nada más llegar, que se reunieron en una escuela, ¿no? Una escuela creo que hispano-alemana, creo que es, dijeron. Y bueno, pues los niños, lógicamente, pues con las banderas alemanas, pero también clamando, ¿no?, que les firmaran un autógrafo o alguna cosita de esas decían. Y bueno, pues también sabían hablar español. El PP quiere absorber a Ciudadanos para que no esté en las urnas, nos dicen arriba. Putin lanza una lluvia de drones iraníes sobre Kiev. La imagen es para un edificio envuelto en humo ayer en Kiev.
Abajo el IPC y la falta de fondos ponen en riesgo la sanidad de los funcionarios. En guerra, la Seguridad Social anuncia protestas contra el fracaso de Escriba. Y Tezanos fuerza al límite los datos del último CIS y dispara al PSOE. Bueno, pues dejando ya el apartado generalista, vamos al deportivo. Y cómo no, en Marca, en grande, los dos triunfadores de la jornada, recortados, pero bueno, sí que aparecen en la misma cantidad, en el mismo espacio, de Justicia y Oro. Y nos dicen, bueno, pues nos aparecen imágenes de ellos dos llevando esos balones de oro. Benzema, por un lado, y por otro lado, Alexia Putellas. Benzema gana el Balón de Oro y dice, el delantero del Madrid en la cima del fútbol y de risa, el City mejor equipo y los blancos terceros. La Liga Española reina en la gala, dice Putellas, repite, Gavi es el mejor joven, Lewandowski el máximo goleador y Courtois el portero del año. La verdad es que todo se queda en nuestra liga, es lo que quiere decir que tenemos la mejor liga de fútbol del mundo. Y Neymar, hoy ante el juez, también nos aparecen los partidos de hoy y de ayer, en el que el Villarreal ganó 2-0 a los Osasuna. Esta noche tenemos a las 9 de la noche el Atlético de Madrid, a las 7 de la tarde el Valencia y a las 8 creo que es el Sevilla, no lo tengo muy claro, los dos escudos. Vamos a ver si nos lo dicen más claramente en AS, donde aparece en grande Karim Benzema y nos dice baño de oro. Y en pequeñito, Alexia Putellas. Benzema gana el Balón de Oro por primera vez y Alexia Putellas repite como la mejor del mundo. Courtois elegido mejor portero, Gavi mejor joven, Lewandowski premio Gerd Müller. Karim dice, he tenido buenos modelos, Isu, Ronaldo y un presidente que es como de mi familia. En eso, en AS, únicamente aparecen esas informaciones. En Mundo Deportivo, la imagen de ellos dos, está Karim Benzema viendo el Balón de Oro que le acaban de dar también a Alexia Putellas y dice, oro puro. Alexia Putellas por segunda vez consecutiva y Karim Benzema reinan en la gala del Balón de Oro. Mucho protagonismo blaugrana. Gavi gana el trofeo Copa al mejor joven y Lewandowski se lleva el premio Müller. Abajo, más Barça, dice, reset urgente y un pivote para enero. En la parte inferior nos hablan de ese partido Atlético de Madrid-Rayo que será a las 9 de la noche y a las 8 y media Bayern-Barça, los de Saras con ración doble en la Euroliga. Hablamos de la Euroliga de baloncesto. En Sport, en grande, aparece una imagen en pequeñito de los cuatro triunfadores de la jornada donde está Gavi, Putellas, Lewandowski, el presidente del FC Barcelona, claro, porque todos estos tres son jugadores del FC Barcelona. Posando, pero en grande pone a Alexia. Alexia es de oro. Y abajo Gavi, mejor joven, y Benzema, pequeñito, ganador masculino. Claro, siempre van a los lectores, tanto Sport como Mundo Deportivo, van a lectores aficionados al FC Barcelona. Abajo, confianza en Xavi, pero llega la hora de los cambios. Y también Rosell, Bartomeu y Neymar en el banquillo de acusados. Eso la verdad es que sale en pequeñito, pero sí que es cierto que es una información bomba. En Superdeporte nos aparece Gatu Show. Nos dice de hoy el partido del Sevilla contra el Valencia, como decimos, a las 7 de la tarde en el Sánchez Pizjuán y lo pueden ver en DAZN. Y nos dicen, el partido del Elche está acabado y es momento de pensar en el siguiente. Debemos mejorar y corregir errores. Lato es un problema de club. Dice, hay un director deportivo. Organizado una rueda de prensa con él y hablad. La imagen para Alexia Putellas dice Balón de Oro, primera futbolista en ganar dos veces el premio. También para Torino, la plataforma opositora sigue pese al golpe de la última dimisión. Y en la parte derecha, esa victoria del Villarreal contra los Osasuna 2-0, el submarino recupera el pulso en la liga. Del Levante nos dicen primer día de Calleja al frente del proyecto, creo que es hoy presentado. Y de Euroliga, como decimos, de baloncesto. Anadolu Efes contra el Valencia Basket a las 7 de la tarde, lo pueden ver en Movistar, dice sin Yassi el Rivero, más difícil imposible. Bueno, pues con esto cerramos el apartado deportivo y vamos a la economía, Cristóbal. Vamos allá a ver las portadas. En 5 días nos cuentan, el rechazo del gobierno da una nueva estocada al trofeo de Naturgy. También el gobierno está en desacuerdo con esa medida. Y luego el Standard & Poor's 500 y el bono a 10 años de Estados Unidos afrontan su peor año desde 1931. Agárrate que viene curva. La construcción ve peligrar hasta 6.000 millones en fondos de la Unión Europea. Lo de siempre, los ricos recurren a la ingeniería fiscal. Ya sabemos que todos son muy patriotas. Y Telefónica inicia la revisión del plan estratégico ante la presión de los inversores.
eleconomista.es. Nos dice que Iberdrola venderá el 49% de su mayor eólica marina en el mundo. También nos cuentan aquí en el diario Económico que la Unión Europea pide a la OTAN defender sus instalaciones estratégicas. La noticia que aparece en varios sitios en esta información, Basile, deja Mediaset con un 50% de pérdida de valor. Y luego el presidente del Banco de España duda de la solidez del nivel récord actual de ingresos públicos. Y mirad lo que cuenta aquí. De Guindos prevé que persistan el bajo crecimiento y la alta inflación. Y la caída de septiembre de la bolsa se hizo con un 30% de volumen menos. Expansión. También va por libre este periódico. Aliad prepara su entrada en renovables con Ibereólica. Luego Trabajo investigará a todos los contratos para aflorar 1.100 millones. Y toda la semana ya sabéis que aparece Botín, la del Santander. La subida de tipos compensará la inflación en la banca. La banca va a tener problemas, pero no por la inflación. Y luego el presidente del Banco de España. COS urge alcanzar un pacto de rentas para atajar la inflación. En resumidas cuentas, que no nos suban el sueldo a los trabajadores. Vamos a ver el apartado autonómico con Levante. El Mercantil Valenciano nos dice: la banca cierra el grifo a las hipotecas baratas al dispararse el interés de las familias. En guerra, Putin eleva su ofensiva sobre Kiev con una ola de drones suicidas. Y en grande nos dicen también: otoño con gripe y repunte de COVID. Sanidad anima a vacunarse y contempla un regreso de las mascarillas en función del avance del virus. Bueno, también abajo, y en la imagen es, lógicamente, pues para personal sanitario vacunando a una persona mayor. Dice que la vacunación para mayores de 70 años se inició ayer en la Comunidad Valenciana. Abajo, en sucesos, un joven denuncia una paliza homófoba de 6 chicos. Parece la imagen de él enseñando todos sus moratones. En Alboraya, el incendio que dejó una muerte fue intencionado. Madre mía. En la parte derecha, Putin eleva su ofensiva sobre Kiev con una ola de drones suicidas, y la imagen es del momento en el que esa zona residencial ha sido devastada. Beneishida, el pueblo que se fue a las alturas tras ser devastado. Hoy solo queda en pie la vieja iglesia en el enclave antiguo. Y caso Erial, la audiencia ve indicios para sentar a Zaplana en el banquillo. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Mediterráneo, el periódico de Castellón. Cuenta que Europa pone en jaque la naranja al proponer vetar los pesticidas. Madre mía, qué locura. Nos están matando con los pesticidas y ahora se quejan de que Europa los quiere prohibir. Qué cosas. La imagen es deportiva. El Villarreal sonríe y recupera a Danjuma. Lista de espera de hasta 3 meses para la instalación de placas solares. Mira, ya no queda material. Y Castellón elige su mejor arrocito. En fin. Sanidad anima a vacunarse ante un otoño con gripe y más COVID. Cuenta atrás en Almazora para completar en la playa la avenida Mediterránea. Y el Partido Socialista de Villafamés se enfrenta al Consell por el Centro de Salud. Vamos a ver 20 minutos. La imagen es para esa devastación, para la guerra, en el momento en el que había caído ese dron. Dice: nuevo ataque masivo a Ucrania con drones, kamikaze y misiles. Ucrania sufrió ayer un nuevo ataque masivo con misiles y drones bomba, mientras las tropas rusas se acumulan en la frontera bielorrusa. Al menos 4 muertos y 20 desaparecidos al caer parte de un edificio residencial en Kiev. Arriba, el Banco de España avisa de ajustes futuros para cubrir el alza del 8,5% a todas las pensiones. La creación de empresas cae más en la comunidad que a nivel estatal, nos dicen. Vaya. Valencia veta las licencias para nuevas terrazas en la remozada Plaza de la Reina. Y abajo es la imagen para Alexia Putellas y Karim Benzema. Y nos dicen: Putellas y Benzema conquistan el Balón de Oro. Bueno, y ahora a ver qué nos cuentan las provincias. Aquí dice: la comunidad ya pierde más empresas de las que recibe en plena batalla fiscal. Y la imagen es para Gresi, planea aumentar el cerrojazo de Colón. La audiencia respalda la instrucción del Erial y aboca a Zaplana al banquillo. Y llevamos un año pidiendo que la ingresen en un centro psiquiátrico. Problemas de salud mental y de recorte de sanidad. El Partido Socialista del País Valencia anuncia una tasa de 6 euros al día para los turistas de apartamentos. Y Valencia destinará 73 céntimos por vecino a combatir las plagas, la mitad que Barcelona.
Vaya pues, bueno, pues información de Alicante no ha actualizado, así que dejamos ya el papel impreso y vamos a los digitales locales comarcales. En hoyunclip.es nos recuerdan que el hospital de Manises reduce un 26% su huella de carbono con respecto a 2019. También lo dijimos nosotros en nuestro informativo local comarcal el pasado viernes. También imagen de cómo quedó ese séptimo Trail Buñol, en el que los ganadores de la categoría absoluta 20K fueron Paula Martínez Munuera y Jesús Quiles Guaita. La imagen para ellos dos. También Vicente Monto formará parte del comité del PP para las elecciones autonómicas y municipales, el alcalde de Macastre, que nosotros también entrevistaremos en nuestro informativo local comarcal. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. También Alborache celebra el 355 aniversario del Milagro de la Virgen. También el plenario de Buñol aprueba por unanimidad la candidatura de Carlos Simón para los premios Mancomunidad de la Hoya de Buñol Chiva 2022. Y por último, los equipos del Club Balonmano Buñol inician la temporada con buenos resultados. En tucomarca.com nos recuerdan que Alborache acoge este sábado una ruta senderista para fomentar hábitos de vida saludable. Muy bien. También la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de Chestén continúa implementando el segundo plan municipal de prevención de drogodependencia y otros trastornos adictivos que se elaboró desde la Concejalía de Sanidad en 2020. También el pasado domingo, el Día de la Flor de la Vendimia de Cheste, comienza con un homenaje a Genovés y concluye con la tradicional entrada de caballos, que la verdad es que es una auténtica pasada. También cerca de 200 personas participan en la segunda marcha por Farrajón contra la instalación de la macro planta fotovoltaica que tuvo lugar el pasado sábado 15 de octubre. También imágenes del nuevo césped del campo La Viña que se inauguró con la presentación de su escuela de fútbol y un partido también de exhibición entre veteranos del Club Deportivo Cheste y del Valencia Club de Fútbol. Todo ello tuvo lugar el pasado viernes 14 de octubre. También en Comarcal CV nos recuerdan que Giria acogió este pasado fin de semana el certamen de bandas de la Diputación de Valencia. También nos dicen, me ha llamado mucho la atención, a ver, aquí, eso. Los conservatorios de Liria y Altea pasan a la red de la Generalitat. Bueno, a ver aquí cuando llega. En Deporte Líder también nos hacen un resumen de los resultados cosechados por los equipos de fútbol de la comarca en esta última jornada liguera celebrada el pasado fin de semana. Ahí lo pueden consultar todo. Así que bueno, pues ya con esto, 9:31 de esta mañana de martes, estamos por finalizada esta primera parte del Buenos Días Buñol. Cristóbal, mañana más. Mañana más, pero no mejor, como diría Wyoming. Claro que sí. Venga, pues muchas gracias a todos los que habéis compartido esta media horita con nosotros de información y ahora el espacio que más os gusta, las canciones dedicadas. Un saludo y hasta mañana.